Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre, vamos a intentar ayudarle a muchos a buscar el objetivo que hay en Málaga, en la capital, en la provincia. Vamos a saludar antes de nada, que después nos regañan incluso por las redes sociales, y eso es bueno porque nos siguen y mucho. A todos los que nos ven en Málaga y en gran parte de la provincia, y especialmente a los que nos ven en la distancia, ya sea a través de las redes de cable de PTV, en las ciudades de Sevilla, de Córdoba, de Valencia y de Madrid, y por supuesto por internet en los 5 continentes. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Está muy de moda en los últimos años, pero es algo que debería estar de moda siempre. Y es el emprendimiento, el empleo, la formación, todo esto que no es la primera vez que tratamos en este programa, pero que siempre estamos descubriendo herramientas. Y yo sé perfectamente que les interesa a todos los que tienen un objetivo claro y distinto. A partir de ahí, si conseguimos encauzar todo esto, seguro que entendemos cómo podemos aprovechar el tiempo y las oportunidades. Si hablamos de emprendimiento sostenible, una empresa sostenible, ustedes me dirán que le suena, y puede ser, que le suene, especialmente al tema ecológico. Es una de las grandes confusiones que tenemos. Precisamente para sacarle de ese entuerto, tenemos a una experta con nosotros que hoy precisamente daba un seminario en Málaga relacionado con todo lo que lleva aparejado el ser sostenible, la sostenibilidad. Palabrita rara, ¿verdad? Pero que hay que emplear y además pronunciarla correctamente. Silvia Montoya, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Vamos a ver, hoy hemos tenido un seminario en la ciudad, en Málaga, y en concreto se ha hablado de este tema. ¿Cómo está el termómetro? ¿Qué nos encontramos? ¿Hay confusión? ¿No hay confusión? Bueno, el primer termómetro positivo es que ha sido el INFE, el Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga, quien ha solicitado esta formación. Ah, ¿quién lo ha solicitado? Sí, se puso en contacto con Ecoemprende, que es nuestra empresa, y nos propuso hacer este seminario sobre emprendimiento sostenible, porque había detectado una cierta inquietud entre su comunidad de alumnos, y que lo enfocáramos hacia la sostenibilidad de los negocios, la perdurabilidad de los negocios a través de la sostenibilidad y de nuevas formas de modelos de negocio. Y así lo hemos enfocado. Es decir, traducido resulta, quiero tener un negocio que dure lo máximo año posible e incluso me supere a mí en cuanto a la jubilación, ¿no? Seguramente el emprendedor piensa eso, para dejar un legado posterior, ¿no? Ahí sería cómo estudiarlo y cómo enfocarlo, ¿no? Sí. Sobre todo, uno de los grandes retos a los que se enfrentan los emprendedores es a materializar su idea en un modelo que sea viable y que me dé dinero, que consiga convertir una empresa a partir de mi idea. Eso es una pauta constante. Pero el reto también es saber si esta idea va a tener futuro, si va a poder hacerse un hueco dentro del mercado y de la competitividad en la que nos movemos. Y también teniendo en cuenta que todo está cambiando muchísimo, que la economía digital se hace un hueco muy importante, que cada vez es más fácil acceder a un público objetivo, a un cliente, a través de canales cortos y a través de un diálogo directo con mi cliente, hay muchas oportunidades que animan a estos emprendedores a poner en marcha su idea. ¿Qué sería canales cortos y directos? Vamos a definirlo con nombre y apellido. Normalmente, cuando inicias un negocio, dependes de muchos intermediarios o dependen de muchos actores que participan de una misma cadena de valor hasta que consigues llegar a un cliente final. Hay nuevos modelos de negocio que ya estamos viviendo, como los de la economía colaborativa, o modelos de negocio que se llaman peer-to-peer, entre iguales, que lo que hacen precisamente es acortar ese canal para que tú, como empresario o como emprendedor, puedas llevar tu idea directamente al consumidor final. Ya sea una empresa o ya sea una persona de la calle, un ciudadano. Un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Bueno, tenemos un ejemplo que todo el mundo conocerá porque se está convirtiendo en un fenómeno mediático, que es Airbnb, por ejemplo, o BlaBlaCar. A la hora de desplazarse entre ciudad y ciudad. Sí, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo satisfaces una necesidad que hay en el mercado. Por ejemplo, en el caso de BlaBlaCar, el transporte, alguien que quiere ir a Madrid de la forma más sencilla, eficiente, barata y rápida, consigue encontrar una solución en el mercado que es BlaBlaCar, que satisface esa necesidad real, y en este caso yo hablo directamente con la empresa, con el BlaBlaCar, que me pone en contacto con la persona que me va a llevar a Madrid, y con esta persona hago yo el acuerdo. Entonces, esto es un fenómeno que hasta ahora no habíamos vivido nunca, ¿no? Este fenómeno, esta revolución silenciosa, ¿no?, de muchos sectores que ya se están viendo obligados a transformarse, porque es el mismo ciudadano el que desde abajo está demandando un tipo de servicio más eficiente. Bueno, pues el ejemplo es claro, ¿verdad? Eso es bueno que lo tengamos muy presente, porque muchas veces hablamos de teoría y esto no son teorías, estos son casos prácticos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Hablamos de algo que quizás en la distancia y con envergadura, pero
si nos centramos en la provincia, ¿podríamos poner ejemplos de ese tipo? En la provincia, bueno, yo siempre me ha gustado muchísimo el espíritu emprendedor que tiene la ciudad de Málaga y los malagueños. Esto es algo que llama la atención. ¿Sí? Cuando vienes de fuera, yo soy malagueña, pero viví muchos años fuera y decidí vivir en Málaga. Y me he dado cuenta de la inquietud que hay, y, bueno, pues en este espíritu emprendedor está en la calle, ¿no? Decidimos hace 3 años crear una asociación por demanda de una serie de empresas que tenían pues esta conciencia de crear tipo de empresas que tuviesen, además de un impacto económico bueno a través de creación de empleo y generación de riqueza, la inquietud de provocar un impacto social positivo, un impacto ambiental positivo en su propia actividad. Entonces, uh-huh. Estas empresas se autodenominan empresas de economía verde, economía solidaria, economía del bien común. Uh-huh. Se reunieron en una asociación que hace 2 años, como digo, pues se creó, se llama Red Verso, y en esta asociación pues cada día vienen empresas cada vez más que cumplen con estos parámetros de empresa, que buscan nuevos modelos de negocio, que sean más sostenibles, que tengan un cumplimiento positivo en una triple cuenta de resultados, social, ambiental y económica, que hablen directamente con sus empleados, con sus grupos de interés, con sus clientes, de una forma transparente, con todas las características que habíamos comentado antes, ¿no? En Málaga pues hay muchos ejemplos, y cada vez más. A mí me gusta mucho una cooperativa de consumo eléctrico que se llama Zenzer, que está en Alhaurín de la Torre, uh-huh. que ellos, además de comercializar energía, o sea, de hacerte contratos de la luz y de facilitarte pues, el acceso a la electricidad en tu hogar, además hacen una acción de pedagogía verde que es muy necesaria, porque el ciudadano normalmente somos analfabetos en temas energéticos, también porque bueno, la coyuntura y el sistema que tenemos en España pues, no permite que haya mucha transparencia. Pues ellos hacen una labor de formación a sus propios socios, en este caso el formato jurídico es una cooperativa, entonces están muy en contacto pues, en qué cuesta el kilovatio hora, por qué esto funciona así, qué alternativas tengo, cuál es la legislación, entonces se culturiza a la ciudadanía, lo cual es muy positivo. Otro ejemplo interesante tiene que ver con la salud. Uh-huh. Vegan Fácil es una empresita que se creó ahora más de un año y hacen cursos de comida, de cocina vegana, y además tienen su restaurante. Uh-huh. Hay otras cooperativas, otras empresas, Guadalhorce Ecológico, que lo que hacen es, bueno, es utilizar la riqueza que hay en el sector. Sí, no estamos hablando de algo aislado. No es nada aislado. Cada vez hay más y más ejemplos y más inspiradores, y la verdad que, bueno, que hay un cambio. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, un minutito, quizás menos, y de esta forma vamos a continuar aprendiendo muchísimo, y si están en esa onda de seguir construyendo, porque su objetivo es construir dentro de la provincia de Málaga, dentro de la ciudad de Málaga, lo importante es que lo tengan presente en cuenta y busquen herramientas. Antes de dar cualquier paso hay que estar muy seguro del paso que se da para darlo en firme simplemente. Y eso en gran parte es la formación, que es lo que hacían hoy una serie de empresarios que después descubriremos en qué edades. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría que Málaga fuera una ciudad inteligente en la que los semáforos se activen en función del tráfico? ¿Pagar el autobús con el móvil y saber cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Enviar una foto si ves algo en mal estado en tu calle y que se pueda solucionar? ¿Que tengamos farolas autosuficientes? ¿O que los restos orgánicos de la basura generen electricidad? No te lo imaginas. Esto ya es una realidad. Es un mensaje del Área de Innovación y Nuevas Tecnologías, Ayuntamiento de Málaga. Disfruta de una gran noche especial en AC Málaga Palacio, una noche vieja con cena de gala diseñada con gusto, mimo, para que demos la bienvenida al año nuevo con mucho sabor. Ambiente agradable, buen precio, uvas de la suerte y un gran brindis. Celebra tu noche vieja en AC Málaga Palacio, como en casa. Para más información, llama al 952 21 51 85. Opciones y hay herramientas precisamente para seguir formándose, en muchas ocasiones de forma gratuita. Esto es importante y de esta forma hay que proyectarlo. Si hablamos de las edades, ahí es donde quizá la media de edad
para un servidor está un poquito elevada, ¿no? Habría que bajar esa media de edad. Desconozco los datos concretos del seminario de hoy, pero ¿en qué edades el que está interesado en formarse en esta materia de la sostenibilidad, en qué edades Abismo vio hoy? Pues oscila entre eso, entre los 25 y los 45 o 50 años. Un poquito elevada, ¿no? El inicio, ¿no? Quizás sí, la inquietud sí. La inquietud sí. Uh-huh. Bueno, vamos enlazando los planes de estudio, ¿no? Se puede terminar la carrera en torno a los 22, uh-huh, y a partir de ahí puedes iniciarte, seguir formándote, los másteres, ¿no? Cada vez el currículum parece que tiene que ser más extenso, uh-huh, pero también entra la compatibilidad en este caso con el espacio vital de uno, ¿no? Con la vida, ¿no? Con la, uh-huh. Y ahí ya entra el emparentarse, el emparejarse, el tener niños, descendencia. ¿Cómo se vive en esa etapa? El emprendedor ahí empieza a tener también dificultades, ¿no? Bueno, a ver, los emprendedores cambian por completo su vida. De hecho, una persona que quiera emprender necesita tener unas características específicas en cuanto a personalidad, carácter. Personalidad y carácter. Y la forma de afrontar la vida y todo esto. Por eso muchas veces sí que podemos abrir el término cualquiera puede ser emprendedor, pero no cualquiera puede ser emprendedor. Tienes que tener muy, muy claro a qué te sometes cuando decides emprender tu propio negocio. ¿Y a qué te sometes? Bueno, pues es un compromiso, es una forma de vida, es un espíritu, ¿no? Que le llaman el espíritu emprendedor, es la necesidad de seguir creando durante toda tu vida, de seguir innovando, de seguir trabajando por la creatividad y por crear cosas nuevas, porque eso es precisamente lo que define a un emprendedor, la necesidad de seguir creando. ¿Se siente identificado con ese concepto? ¿O alguien en su entorno lo podríamos calificar de que tiene ese concepto? Pues a lo mejor lo importante es que sepamos canalizarlo, ¿no? Y de esto se trata cuando hablamos de emprendimiento, aunque emprendimiento también puede ser aquella persona que está consagrada en su empresa y quiere seguir emprendiendo, porque emprendiendo es abrir a lo mejor nuevos canales en la misma empresa, ¿no? Volvemos a ese espíritu, cuando tienes la opción, cuando creas una empresa, de convertirte en empresario y empezar a delegar y seguir emprendiendo nuevas ideas y nuevas oportunidades. Ese es el verdadero emprendedor. Hay otras opciones cuando quieres crear tu empresa porque quieres trabajar en tu empresa. Entonces te autodenominas el director general de tu empresa y te conviertes en un empresario que quiere seguir trabajando en tu empresa, pero no tiene otra inquietud de seguir creando nuevos negocios, ¿no? Casi un espíritu napoleónico, ¿no? Te autocoronas, ¿no? Sí, algo así. O sea, que realmente la historia cambia mucho, ¿no? Normalmente el emprendedor es una persona inquieta, que quiere seguir transformando y creando, y va creando empleo allá por donde va, y va creando riqueza allá por donde va, ¿no? Aunque no sea precisamente el que gestione este negocio. Bueno, pues fíjense, el concepto de va creando riqueza allá por donde va, el símil del rey Midas, ¿no? Lo que tocaba lo hacía oro. Bueno, pues lo importante es que sepamos que evidentemente se dice muchas veces que los toreros están hechos de otra pasta, ¿no? Y los emprendedores, por lo que nos está diciendo precisamente Silvia, también. Es importante que lo tengan ahí, pero concepto de tener la empresa, la propia empresa sostenible, ¿lo tiene todo el mundo claro? Yo creo que sí. O sea, es como cuando preguntas cómo te gustaría que fuese tu ciudad, cómo te gustaría que fuese el mundo, cómo te gustaría que fuese tu vida, ¿no? Hay valores básicos que todo el mundo coincide. Pues en el caso de cómo quiero que sea mi empresa, todo el mundo quiere que su empresa pues crezca de una forma justa, digna, ¿sabes? En paz. Justa y digna. Sí, justa, sin causar deterioro en su entorno, tanto social como ambiental. No quiere causar perjuicio a nadie ni a nada, es lógico, ¿no? Uh-huh. En la vorágine del día a día, ¿sabes? Las presiones económicas, pues igual la empresa no va suficientemente bien, o hay mucha presión legal, o hay que cumplir una cierta normativa que hace perder el norte, ¿no? Precisamente aquí, en este punto, es donde hay que pensar en la gestión de la innovación, en la adaptación, ¿no? Es como cuando miras, a ver, pues dentro de aquí, de esta situación, tengo una serie de ingredientes que yo tengo que adaptarme para seguir con mi ideal de empresa justa, digna, que me llevó a mí crear mi empresa, ¿no? En mi momento. Y cuando se trata de crear equipo, ¿qué funciona mejor? ¿La presión laboral o la motivación laboral? Por supuesto, la motivación. Y rodearte de un equipo que sepa más que tú en ciertas áreas. Sepa más que tú. Claro, siempre. Eso a muchos le da miedo. Eso es importante. Es la diferencia que hay entre la vieja empresa y la nueva empresa. Y es precisamente lo que hace que una empresa tenga futuro, que sea sostenible, o que sea una empresa que está abocada al fracaso. Uh-huh. Sí, aunque puede vivir muchos años. Bueno, una empresa no es eterna. Eso seguro. Mm. Bueno, son conceptos que parece que no, ¿eh? Pero
lo definimos en muchas ocasiones y los seres humanos somos acomodadizos, ¿no? Queremos tener una zona de confort cuanto más amplia mejor, ¿no? Y a partir de ahí que nos toque muy poco nuestra rutina, que el día a día se parezca un día con otro, ¿no? Y quizá ahí es donde está el problema, ¿no? Que está sujeto siempre a que el cambio llega y es parte de la vida, ¿no? El planeta y lo que tenemos alrededor, nada está quieto, todo se mueve. Y eso es una cosa que es pura física, ¿no? Tenemos que asumir el hecho de que todo es cambio. Y si yo no me muevo o no crezco, todo crece. En nuestro planeta Tierra es así, ¿no? Todo crece, todo evoluciona, todo tiene una transformación. Si yo pretendo quedarme quieto, parado, igual que siempre, voy a desaparecer, cual una piedra en el campo, ¿no? Nadie me va a mirar, nadie me va a hacer caso, ¿no? Tenemos que asumir esta, bueno, es algo intrínseco en el ser humano, ya sea en la empresa o ya sea en el día a día, en la calle, que tenemos que estar abiertos a lo que hay alrededor, hay que hacer cosas, crear y moverse, para si queremos seguir creciendo. Me vas a hacer un favor, ¿vale? Uno sí, nada más. Claro. Va a mirar esa cámara porque ahí es donde está viendo todo el mundo. Y esa última frase, repítela, hay que moverse, dile. De verdad. Bueno, es importante lo que has dicho, salir de la zona de confort, porque allí fuera es donde está la magia, donde se pueden hacer cosas de verdad. Con esa frase quédense, porque lo que merece la pena es precisamente que hagamos cosas. Y pueden salir mal, ¿eh? Y si salen mal, el derecho a equivocarse lo tiene uno. Pero lo importante es que sepamos que esto se mueve y que lo movemos nosotros. Si ya después las circunstancias en un momento dado no son las propicias, también tendremos que analizarlo. Pero de entrada vamos a movernos y conseguiremos mucho. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Además, eres impregna energía positiva. Bien, me alegro. Eso es encantado. Gracias. Bueno, pues nos vamos un momentito precisamente hasta Calle La Victoria. Allí en concreto está en la oficina del INFE y estuvimos con Enrique Nadales. Allí, desde luego, siempre se está estructurando el cómo buscar salidas laborales para muchas personas. Y lo hablábamos al principio, que el trabajo, en la búsqueda de empleo, es algo que verdaderamente se convierte en la máxima preocupación, especialmente en los tiempos de crisis. Aunque si en tiempos de bonanza fuera la máxima preocupación, seguramente no llegarían las crisis. Esto parece un trabalengua, pero si lo analizan, es una verdad templaria prácticamente. Vamos a quedarnos con Enrique Nadales y verán cómo descubrimos muchas más cosas. Hablamos en muchas ocasiones del INFE y siempre nos gusta compartir espacio y tiempo con una persona que entiende muchísimo, porque es la cabeza visible por un lado y por otro yo creo que sueña con el INFE constantemente para potenciar una herramienta muy necesaria en la ciudad, el Instituto Municipal de Formación y Empleo. Enrique Nadales, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, es cierto lo que digo, ¿no? Tú casi sueñas con el INFE. Sueño demasiado, tendría que soñar con otras cosas, pero esto la verdad es que te provoca mucha alegría, pero también algún sueño no tan alegre. Bueno, vamos a aprender entre todos de algo, de una nueva herramienta que existe en la ciudad, que está ya celebrando su primer aniversario y que esto es importante porque hablamos de una agencia de colocación. Cuando hablamos de colocación, evidentemente hablamos del empleo, es decir, ¿estás colocado o no estás colocado? Esta frase tan, ¿verdad?, tan de siempre, pues evidentemente cuando se lleva a efecto es cuando se dan puestos de trabajo. ¿Cómo funciona una agencia de colocación municipal? Bueno, la agencia efectivamente hemos cumplido un año, ahora el 30 de septiembre, y una agencia de colocación no es nada más que unir oferta y demanda de trabajo. La empresa en nuestra agencia pues pone sus demandas de empleo, necesito un informático, necesito un comercial, necesito un jardinero, necesito un economista, y nosotros de la base de datos de personas que o están buscando empleo porque están en desempleo, o que quieren mejorar su empleo actual, que actualmente nuestra base de datos asciende a 23.000 personas, pues miramos aquellos perfiles que coinciden o se asemejan más con lo que la empresa está buscando. A partir de ahí, al ser ya agencia de colocación, podemos intermediar esto. ¿Qué significa? La empresa nos dice, oye, búscame de los candidatos que cumplen los requisitos, los 4 o 5 que a ti te parecen que encajan mejor con nuestra empresa. Hacemos ese filtro y con esos 4 o 5 se lo mandamos a la empresa para el proceso de selección final, que siempre es de la empresa. Nosotros no seleccionamos finalmente, nosotros hacemos la preselección. La preselección. La preselección. La selección final siempre es de la empresa. Entonces, es un servicio totalmente gratuito, tanto para empresas como para demandantes de empleo, personas que están buscando mejorar su empleo,
Y no solo eso, sino que le ofrecemos a la empresa la posibilidad de disponer de nuestra aula por si quieren hacer dinámica de grupo, entrevistas grupales, entrevistas individuales, en fin. El ayuntamiento pone a disposición de la empresa y de los demandantes de empleo esta herramienta para facilitar el que encuentren el candidato ideal y que el desempleado pues encuentre empleo. Bueno, pues es importante, si están posiblemente en alguno de los dos casos, son una empresa que quiere ofrecer esa oferta o es un trabajador, o mejor dicho, un desempleado, ¿verdad?, en este caso, pero no un parado, que es algo totalmente distinto, ¿verdad? El concepto de parado, mejor eliminarlo y mejor siempre hablar de desempleado, que es la búsqueda de empleo continua. Si tenemos esto en cuenta, ¿cómo tienen que hacer para ponerse en contacto? La herramienta es una herramienta online, de tal manera que las empresas pueden poner su oferta en nuestra página web, dándose de alta previamente, y el candidato pues también puede volcar su currículum todo online. No obstante, nosotros recomendamos acercarse por nuestras oficinas de calle Victoria, donde están las oficinas físicas de la agencia, donde están orientadores laborales, técnicos de selección, prospectores de empresas, que son aquellos que buscan las empresas que quieren insertar su oferta en nuestra agencia. Para aquel que quiera o no se encuentre cómodo haciéndolo online, tiene una oficina física aquí en calle Victoria, en la oficina del INFE, donde estaremos encantados de atender tanto a las empresas como a los demandantes de empleo. O sea que tiene las dos vías, online o presencial, la que quieran. ¿Qué tipo de trámite? ¿Coste? ¿Hay algún parámetro que tenemos que tener en cuenta a la hora de registrarnos o acudir a la oficina? Coste cero. El coste de la agencia lo asume al 100% el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento entiende que una agencia de colocación propia es muy importante y todos los costes los asume el Ayuntamiento, tanto para las empresas como para los demandantes. El coste es cero. Bueno, pues ténganlo siempre en cuenta. Hablamos de eso y sobre todo en este programa, en Objetivo Málaga, lo que intentamos es dotar a todo el mundo de las herramientas necesarias para seguir construyendo. ¿Se acuerdan que en algunos programas hemos hablado de proyectos específicos tangibles, ¿no?, que pueden ser muy relacionados habitualmente con los temas urbanísticos? Pero hay proyectos también que son los primeros, que es hacer el esqueleto, ¿no?, la urbanización de la propia persona, ¿no?, el conocimiento. Bien, si todo esto lo tenemos presente, podremos aprovechar muchísimas de las herramientas que tenemos. Si no, pues evidentemente haremos una cosa inútil en la vida, que es perder el tiempo. ¿Cuántas personas se acercan? Tenemos estadísticas aproximadas de personas que se acercan desorientadas. Ahí ya no sé las estadísticas si las tenemos afinadas, ¿no?, pero desorientadas como tal. El año pasado teníamos un servicio cofinanciado por la Junta de Andalucía, que es el Servicio Andalucía Orienta, que desafortunadamente pues ahora mismo no hay, donde teníamos 15 personas orientando laboralmente. Entonces, los datos del año pasado son de más de 12.000 personas orientadas por los técnicos del INFE. Como el programa, desafortunadamente, la Junta no lo ha renovado, pues el Ayuntamiento ha dotado una partida especial que nos ha permitido tener ahora mismo en todos los distritos de la ciudad de un dinamizador de empleo. ¿Dinamizador de empleo? Con fondos 100% del ayuntamiento, y hay uno en cada distrito de la ciudad, y son personas que informan a los desempleados de cuáles son sus posibilidades, dónde pueden acudir para formarse, dónde mejorar para hacer las entrevistas de trabajo, que por cierto son talleres que nosotros también realizamos, pero muchas personas se encuentran muy incómodas en las entrevistas y estos talleres le ayudan a soltarse, etcétera. Y además, estos dinamizadores de empleo también son las personas que están en contacto con las empresas del distrito para ver qué ofertas tienen y si es posible casar oferta del distrito con desempleados del distrito. Uh-huh. Estos servicios pues actualmente están atendiendo cada distrito, cada persona al día, unas 4 o 5 personas por 11 distritos, son unas 50 o 60 personas al día que estamos orientando laboralmente. Que no son pocas, ¿eh? Nosotros hemos entendido que el modelo tiene que ser descentralizado. Málaga ya es muy grande y hemos entendido que debíamos ir a los distritos. Entonces, el Ayuntamiento ha hecho una apuesta importante dotando de fondos específicos para este programa y que nos ha permitido pues estar en todos los distritos de la ciudad. Y esto, la verdad, es que nos permite multiplicar y hacerlo mucho más cómodo al ciudadano, que no tiene que desplazarse a calle Victoria y no puede tenerlo en el Puerto de la Torre, en el Distrito Este, en Ciudad Jardín, etcétera. La continua formación es importantísima y muchas veces los empresarios como tal tienen su día a día, ¿verdad?, se aíslan, el efecto tortuga empieza a persistir en más de una vida empresarial y no tiene contacto con el exterior.
los empresarios entre sí estáis buscando también fórmulas para que se conozcan entre ellos, ¿no?, y dinamicen. Correcto, esta misma mañana pues hemos realizado el tercer encuentro en el distrito, en este caso en el puerto de la Torre, donde cerca de 40 empresarios y comerciantes, porque hay mucho comercio del distrito, pues han expuesto cada uno durante 3 minutos a qué se dedica o su empresa o su comercio, con el ánimo de que hagan negocios cruzados, se vayan conociendo y vayan mejorando pues su capacidad de venta y de networking, de relacionarse con otros. Esto también es una actividad totalmente gratuita y además también le ofrecemos la posibilidad de incorporarse a nuestra Escuela Municipal de Empresas en los numerosos cursos que tenemos. Le ayudan desde escaparatismo a cómo financiarte mejor, cómo utilizar las redes sociales como argumento de venta, etcétera. Entonces sí que estamos desarrollando estas redes de colaboración entre empresarios de los distritos, pero no está abierto solo al distrito. Si un empresario de Ciudad Jardín quiere acudir al puerto de la Torre, puede acudir y relacionarse con ellos sin ningún problema. Hemos hecho ya 3 distritos, Ciudad Jardín, en El Palo, en el distrito este, y hoy en el puerto de la Torre, y los 8 distritos que quedan pues los realizaremos en el primer semestre del 2016 para volver a empezar de nuevo en septiembre con la nueva tanda. ¿Y el ambiente? ¿Qué se respira en cada uno de esos encuentros? La gente está más animada. Yo creo que los datos del desempleo así lo indican. Nosotros hemos crecido la contratación un 15% en Málaga capital, con respecto al año pasado. Tenemos un 15% de mayor contrato. Esto quiera que no significa que existe un mayor dinamismo en comercio y empresa. ¿Suficiente? No. ¿Es un signo de mejora? Sí. Entonces, con optimismo, pero que sabemos que queda mucho por realizar. Desde las administraciones públicas también tenemos que todavía seguir esforzándonos en ponérselo más fácil tanto a las empresas como a los demandantes de empleo para que todo vaya mejor. Pero los signos son positivos. Hay un aspecto que señala la valentía, ¿no? O quizás porque no queda otra solución, pero especialmente vamos a señalar la valentía de esa perspectiva. Muchas personas que se han quedado en desempleo y han dicho, me pongo por mi cuenta. Y esto es una realidad palpable, ¿no? Esto es una realidad muy palpable. Nosotros tenemos un programa de subvenciones al empleo que en el año 2007 el 50% de las subvenciones iban para empresas y el 50% para autónomos. Ya tenemos la cifra del 2015. 8 años después, ese porcentaje ha pasado del 50% de autónomos a un 89% de autónomos. ¿Qué quiere decir? Que Málaga capital, pero Málaga es un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional y yo diría internacional. Vamos a la micropyme, micro, tan micro que es el autónomo. Aquí tenemos 2 tipos de autónomos. El autónomo que dice, venga, voy a montar mi empresa, voy a ser empresario y a ver qué tal. Y el empresario y va con mucho ánimo y convencido de que dominaba una profesión que por ciertas circunstancias pues ya no encuentra trabajo por cuenta ajena y se monta. Y eso se le ve esa gana. Y otro que es que como no me queda otra, me monto de autónomo. Ahí el porcentaje de fracaso suele ser mayor. Lo que sí le decimos es, fórmate, acude a los cursos nuestros, claro, que son gratuitos además, que te los pone el ayuntamiento a tu disposición, curso de creación de empresa, qué hacer como autónomo, cómo empezar como autónomo, y que te van a ayudar un poco a reflexionar sobre el paso importante que vas a dar. No para desanimarte, sino simplemente para que sepas los pros y contras que tiene darte de alta como autónomo. Ténganlo en cuenta y presente. Siempre hay que formarse antes, además se ahorra, ¿eh? Si uno se forma de forma gratuita, no por simplemente el ahorro porque sea gratuito, sino porque son muchas trabas las que te va encontrando y el día tiene 24 horas y los plazos mensuales, ¿verdad?, vencen en cuanto a ese recibo de autónomo, en fin, todo lo que ya sabemos que un empresario tiene que soportar. Así que es una magnífica herramienta. En cuanto a formación, ¿por dónde va ahora la expectativa de todo aquello que quieren formarse? ¿De qué quieren formarse? ¿Por qué preguntan? La formación es un campo muy amplio y muy diverso. Nosotros esperamos terminar este año con más de 13.000 alumnos. Entonces, claro, tenemos alumnos de todo tipo. Desde el punto de vista de formación para empresas, ahí vemos claramente, y nosotros hemos intentado dar respuesta, a que tenemos que formar tanto al que quiere empezar
montar una empresa, como es muy importante ayudar al que ya tiene una empresa y necesita ese acompañamiento, programas de coach, de consultoría, que nosotros llamamos consultoría, que son personas del mundo de la empresa que te están acompañando individualmente. Claro. O sea, estos cursos tienen un acompañamiento individual. Y eso no funciona muy bien en el mundo de la empresa. ¿En otro tipo de programas? Pues básicamente funcionan dos tipos de cursos. Aquellos que van dirigidos mucho al ámbito tecnológico, la gente, determinados lenguajes de programación, determinadas herramientas informáticas, mucha demanda sobre el uso de las redes sociales, pero desde un punto de vista profesional, no desde el punto de vista particular, sino cómo utilizarlo profesionalmente, también tiene una altísima demanda. Y evidentemente aquellos cursos que tenemos con compromiso de contratación, pues son muy demandados. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo más, pero lo importante es que sepan cómo acudir. Ahora mismo lo pueden hacer desde el mismo móvil que tienen en la mano, en su casa, en el ordenador de sobremesa. Hay muchas posibilidades, pero también presencialmente. Que esto quizá, ¿verdad?, el calor de las personas siempre ayuda más. Y siempre uno se acuerda de esa persona, esa mirada, esa forma de hablar. Me ayudó muchísimo, además del mensaje que me daba. Así que no pierdas la oportunidad. Si tuviéramos que incidir en algo, en lo que como director del INFE y cabeza visible, que le queda esa espinita ahí de que no lo hemos aprovechado lo suficiente y la ciudadanía esa herramienta la tiene ahí para poder aprovecharla, ¿cuál sería? Yo creo que la agencia de colocación. Eso. Yo creo que la agencia de colocación, a pesar de que tenemos 23.000 personas inscritas, la gente no se sigue, entre comillas, esto, fiando de que un servicio público de un ayuntamiento sea tan profesional como un privado. Y nosotros tenemos que decir que somos igual de profesional, no voy a decir más, que un privado, y que somos gratuitos. La empresa nos está costando mucho, cada vez menos. Ya tenemos, nos ha costado muchos años tener a IKEA, el Corte Inglés, Mediamar, Leroy Merlin, Zara, Inditex, ya son clientes nuestros en la agencia de colocación. Pero no ha costado. Pero no ha costado porque les cuesta ver que una administración pública pueda funcionar igual que una privada. Y ese es nuestro objetivo. Y poco a poco creo que lo estamos consiguiendo. Que no es poco, ¿eh? Poco a poco se va consiguiendo ese objetivo. Pues muchas gracias, Enrique, por habernos atendido. Y vamos a seguir en Objetivo Málaga, indudablemente, ayudando a todo aquel que tiene su objetivo personal y especialmente también el que quiere potenciar esa marca que hacemos todos, que es la marca Málaga. ¿Te gustaría que Málaga fuera una ciudad inteligente en la que los semáforos se activen en función del tráfico? ¿Pagar el autobús con el móvil y saber cuánto tiempo tarda en llegar? ¿Enviar una foto si ves algo en mal estado en tu calle y que se pueda solucionar? ¿Que tengamos farolas autosuficientes? ¿O que los restos orgánicos de la basura generen electricidad? No te lo imaginas. Esto ya es una realidad. Es un mensaje del Área de Innovación y Nuevas Tecnologías, Ayuntamiento de Málaga. Este año la EMT te lleva a la Navidad y te deja en la Alameda Principal. Los duendes de la EMT hemos venido a la línea Polo Norte a la Alameda Principal. Y hemos venido súper bien y nos ha dejado en el mismo centro. Y ya que estamos aquí, ¡vamos a hacer turismo! Encuéntranos y ganarás estupendos regalos. Vamos a continuar un poquito porque merece la pena, por cierto, que les voy a recomendar como siempre, en primer lugar, nuestro teléfono, que indudablemente, llevando la garantía de PTV Telecom, ya le da a ustedes la posibilidad de aplicar aquello de total confianza, ¿verdad? Bueno, pues háganlo y a partir de ahí podremos disfrutar y mucho. Siempre le damos el mismo consejo y nunca voy a parar de hacerlo, porque nuestros compañeros, los que atienden a través del teléfono, le van a asesorar de lo que verdaderamente usted necesita, no de algo que en un momento dado lo puede utilizar, pero no. Y hay cantidad de cuestiones. Vamos a ver ahora algunas de las aplicaciones, las cámaras de fotos, por ejemplo, que son quizás de lo que llame más la atención en
en nuestros días, ¿verdad? Bueno, pues vamos a buscar, había hecho yo con antelación, una fotografía de nuestro plató, decorado navideñamente, por supuesto. Así que enhorabuena también a nuestro compañero por ese trabajo también de decoración que lleva el árbol navideño. Y ahí tienen sobradamente y además de forma resaltada la palabra objetivo. Es nuestro objetivo, Objetivo Málaga, ahí lo tienen, lo pueden leer perfectamente. Pues esa calidad de imagen que podríamos seguir agrandando y agrandando y agrandando hasta que llegue un momento en el que ya sea ilegible, pues verdaderamente merece la pena que la disfrutemos entre todos y especialmente cuando lo tengan en la mano. Esa es la fotografía que realizamos aquí y que justamente tienen pues aquí a mi derecha gracias a ese teléfono que tienen en pantalla. Vamos a seguir analizando materias donde hemos seguido progresando mucho, pero hay alguien que lo tiene en la cabeza de hace mucho tiempo. Hoy vamos a poner un ejemplo gráfico de una cooperativa, de una central de compra que hace ya bastante años se creó en Málaga y evidentemente eso ha seguido evolucionando, donde la sinergia quedaba muy patente, donde la posibilidad de que esas empresas fueran sostenibles, como hablábamos al principio del programa, pues indudablemente fuera una realidad, aunque no tuvieran ese nombre en esa época, ¿eh? Pero evidentemente hay que tener un plan para trazar una estrategia empresarial. Y ahí hay muchas personas que trabajan y mucho, y que trabajan para cooperar con los demás, que es importante. Y nos encanta siempre tener en el programa a Enrique Gil. Muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, afortunadamente, muy bien. Oye, cuéntanos eso, ¿cómo se inició? Aquello, ¿en qué año fue? ¿El 81? Año 81, el sector del suministro industrial y ferretería de nuestra provincia. Uh-huh. Decidimos un grupo de ferreteros unirnos para, de alguna forma, potenciar, aumentar el volumen de las compras en conjunto. Eso, afortunadamente... ¿Eso era habitual en esa fecha? No era habitual. Hasta el punto que el presidente de la asociación provincial en esa fecha, de la Asociación de Ferreteros de la provincia de Málaga, era un mayorista y lo habitual era que hubiera mayorista. Y el hombre, este señor, se sintió pues de alguna forma afectado en pensando que iba a disminuir su facturación puesto que lo íbamos a constituir nosotros en un mayorista más. Pero se le tuvo que aclarar, llegó incluso a dimitir del cargo que tenía de presidente de esta asociación. Se le tuvo que aclarar que no era la competencia, sino todo lo contrario, que podíamos cooperar de forma conjunta y con su facturación y la nuestra, el conjunto de los que nos habíamos reunido, podíamos aumentar esa negociación, esa ventaja en la negociación con los fabricantes. No lo entendió y no pasó nada. Nosotros nos constituimos como tal, fuimos 13 ferreteros y eso sí es verdad que es una empresa... Como tu anterior entrevistada decía, Silvia Montoya, donde decía que hay que crear una empresa sostenible. Pues desde el año 61, hoy todavía es una realidad y la asociación se llama Cooperativa Andaluza de Ferreteros, que estamos aquí en el polígono Guadalhorce, además con un solar de 6.000 metros cuadrados, 4.500 metros ya construidos y que, bueno, una referencia, tenemos un estocaje de 20.000 referencias permanentes. Somos más de 100 socios y posiblemente podríamos haber sido más, pero también es cierto que los pasos a lo largo del tiempo, desde el año 61 hasta ahora, nos hemos encontrado con muchísimas dificultades que, bueno, hemos andado lo que hemos podido. Y si bien es cierto que hay muchísimos socios, un 60% aproximadamente de nuestra provincia, el resto son de Andalucía. ¿Cómo era la Málaga de hace 35 años y la Andalucía de hace 35 años? Bueno, la Málaga del año 61, concretamente en nuestro sector, el que estamos hablando ahora mismo, tengo que decir que como somos innovadores, muy inquietos los ferreteros de nuestra provincia, pues el año 61 también, desde nuestra asociación, se realizó el primer Congreso Mundial de Ferretería en España. ¿Primer Congreso? Primer Congreso Mundial en España. No era el primero, naturalmente, de la IAS, que es la International Hardware Association, uh-huh. Que sigue permanentemente activa y que en ese año 61, gracias a la labor desarrollada por Manuel Carlos Tembury, hoy ya jubilado, uh-huh. de una empresa de IFEMA, distribuidora de ferretería malagueña, de la saga de los Tembury, sí. y que tanto ha aportado a nuestra Málaga, tanto la cultura como nuestro sector, que por cierto... un iniciador también de nuestro Museo Ferretero, que ya cuenta con más de 6.000 piezas, con gran fondo por parte de donado por Manuel Carlos, y además que ya se llama Museo Nacional de Ferretería. Bueno, uh-huh. pues como digo, el año 61, primer congreso en España de la International Hardware Association
que es la Federación Internacional de Ferretería. Coincidió el mismo año y hoy, y por cierto, el segundo año 2000, Barcelona 2000, también con gran éxito. Y a partir de entonces, Málaga ostenta la presidencia nacional del sector de la ferretería, a iniciativas precisamente del sector catalán, que no viene mal, que además nos recomendarán ellos, y somos de las propias, de las pocas asociaciones provinciales que siguen activas con iniciativas novedosas, hasta el punto que hemos puesto en funcionamiento, permíteme que aproveche los minutos que me deja para decir que hemos puesto en funcionamiento una central de ventas. Año 61 creamos la central de compra, año 2015 acabamos de crear la central de ventas, que es, no es más que la unión de los ferreteros de nuestra provincia para ofertar en un escaparate único nuestros productos. Se llama Consorcio de Ferretería. Y aprovecho para decir, si me lo permite, que se llama con www.consorciodeferretería.es. Que ahí, vamos a ver, estamos hablando de una evolución de 35 años. Pensaste y en cómo en un momento dado poder negociar con los proveedores esos precios. Han tenido que pasar 35 años hasta ser fuertes para llegar a ofrecerlo, ya entiendo que a minoristas y al público en general, ¿no? Al público en general, sí. Si no hubiera... Es más, ahí ha aparecido una herramienta que creo que ha venido estupendamente, ¿no? Porque si no llega Internet, posiblemente todavía más difícil todavía. Sin lugar a duda. Ha sido importantísimo. Importante, y hubiera sido imposible. ¿Cómo se la empresa de la ferretería, que es una empresa como tal, en ese sector, ¿cómo funciona? Porque hoy en día la competencia tiene que ser enorme. ¿Cómo se ha transformado para seguir vivo? Sí, el canal de la gran distribución, naturalmente, hace mucha presión, no solamente en el sector del suministro y la ferretería, sino en todo. En este caso concreto, en los últimos años hemos visto la implantación de grandes canales de distribución en nuestra provincia y en nuestra capital también, y eso evidentemente, pues una parte de la clientela que antes se suministraba a través de nuestros pequeños establecimientos, pues lo hace a través de estas grandes superficies. ¿Y lo que hablamos al principio de estar dispuesto al cambio? Sí, bueno, nosotros ofrecemos una cosa que no pueden ofrecer las grandes canales de la distribución. El servicio personalizado y la profesionalización que ofrece el canal del pequeño y mediano comercio de este sector, sin lugar a dudas, es una garantía más de la compra que puede hacer no solamente el consumidor final doméstico, sino además el profesional, que acude naturalmente y por referencia a este canal. Tú sabes que estás dando un mensaje esperanzador para muchos que en un momento dado ven como la gran superficie es ya el monstruo que lo devora, ¿no? Y sin embargo, cuando hay una 35 años, no estamos hablando de un esfuerzo un día ni dos, sino 35 años, pero seguir con esa trayectoria hasta conseguir llegar al objetivo propuesto. Para muchos puede decir, pues no han tardado, y otros pueden decir, pero lo han hecho. Sí, naturalmente. No es fácil, y además que estamos hablando que en los últimos años también se han integrado a este mercado de la profesionalidad del suministro industrial en nuestra provincia, personas que no son incluso nacidas en España. Todo lo contrario, nada más lejos de decir que no está haciendo la competencia, sino todo lo contrario. Nos han aportado riqueza y cultura diferente que hemos puesto en funcionamiento nosotros mismos. Hemos copiado modelos que han traído de fuera y ellos han copiado nuestro modelo también para instalarse aquí en nuestra provincia. Normalmente esa es la innovación, es saber aprender del otro. Aquí, como tú decías un momento, el objetivo es Málaga. Nuestro objetivo es crear la riqueza en Málaga. Claro. Tomen nota, porque quizá es difícil de digerir en una conversación y en una entrevista por televisión, pero el esfuerzo hay que transmitirlo, es decir, unificar y crear, que en un momento dado es muy difícil, crear una nueva plataforma, y en el año 81, donde los medios que utilizaba ahí eran pues bastante rudimentario, por no hablar de que no había, quizá en el año 81, no había ni ordenadores ni impresora, ¿no? No había, lo que no había eran PCs personales, lo que sí había era computadoras. Computadoras que ocupaban, sí había, correcto. Una habitación de 9 metros cuadrados. Correcto, cierto. Y la ficha esa de troquelada. Cierto. Como mucho, pues lo tenía Caja de Ahorro de Ronda y alguna que otra entidad financiera. Bueno, hoy precisamente hemos cerrado hemos cerrado un convenio con una entidad financiera. Creo que se puede decir, es la Caja Rural del Sur, para el sector de la ferretería y suministro de nuestra provincia, con unas condiciones muy buenas, donde se garantiza el pago a los proveedores. Creo que es importantísimo que el proveedor sea capaz de vender nuestro sector con la garantía de que va a cobrar. Con lo cual tenemos una herramienta... Con la garantía de que va a cobrar. De que va a cobrar.
la plataforma Efectivamente. Es que esa es la innovación. Sacar herramientas, y nunca mejor dicho, el uso de la palabra herramienta, en nuestro sector, porque utilizar, que garantizarle a un proveedor sin costo que va a cobrar lo que le vaya a vender a uno de nuestros asociados, yo creo que merece por lo menos resaltar que es una innovación dentro de un sector comercial. Hombre, evidentemente, imagínense que vendieran mucho y no cobraran nada. Eso no merece la pena, ¿verdad? Ha ocurrido en alguna ocasión. Ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido. Y hay una cuestión que me interesaría mucho recalcar aquí ahora, si es posible, y es que la plataforma recién creada de Consorcio de Ferretería, la Administración Pública, que en cierta medida, tanto la local, la provincial y la autonómica también, por qué no decirlo también, hace uso de productos de suministro industrial, pues ahí tiene una plataforma justa para buscar el mejor precio. Y ya hay una recomendación de la Unión Europea, donde la Comisión de la Unión dice, recomendaba desde hace 2 años, que los productos en agroalimentación y otros productos, decía así de esta forma, se tenga en consideración la cercanía más que el precio. Pues en este caso va a tener 2 cosas, la Administración Pública, la cercanía y el precio. Tendríamos que analizarlo, porque escuchando a Enrique se venía a la mente precisamente el ejemplo de los libreros malagueños, que ahí han creado también otra fuerza, porque las grandes distribuidoras relacionadas con el mundo editorial indudablemente tienen un potencial amplio y potente, ¿verdad? No solo en Málaga. Pero han conseguido los libreros malagueños algo muy, muy parecido a lo que está comentando Enrique. Esto ocurre en muchos sectores, pero es muy desconocido para el gran público. De hecho, es algo prácticamente profesional, ¿no? En el amplio sentido de la palabra. Quizá ahora, en estos tiempos, cuando esté llegando al consumidor, y gracias a esa herramienta que es Internet, ¿no? Que por ahí se puede acceder, igual que, si usted quiere, nuestros servicios de PTV Telecom, puede acceder a través de la página web que hay habilitada en el teléfono móvil del que hablábamos antes, o en su ordenador, que también tiene el servicio de Internet y Wi-Fi esta casa, y le llega por esa vía. Es importante que utilicemos esa innovación que hablaba Enrique, ¿no? Porque la innovación no es algo que haya que inventar desde cero, sino es aplicar lo que precisamente ya podemos hacer, pero que no lo hacemos, ¿no? Muy bien, Antonio, te felicito porque acabas de utilizar la expresión justa. Es aplicar, no es inventar. La innovación es algo de poner en práctica algo que está inventado. Y si sabemos, los que no sabemos, dejarnos guiar por los que saben. Es el caso de Silvia Montoya, que acaba de terminar la entrevista tú con ella, donde ella lo que hace es asesorar, enseñar al que no sabe. Si nos dejamos llevar, creo que podemos aprender bastante y poner en práctica eso. Y además con herramientas gratuitas, porque el INFE lo hace gratuitamente, bueno, en ese seminario. Doblemente satisfactorio, porque además es una gran labor la que está desarrollando Enrique Nadales desde el INFE desde hace ya algunos años. Yo le felicito, creo que es una gran labor. Mi empresa colabora con ellos, con el INFE, quiero decir, desde hace ya algún tiempo, en la medida que podemos promocionar. Y bueno, y FECOMA, la Federación de Comercio también promociona los cursos que dais. Sí, es que no podemos hacer mucho más. En tu figura, en la figura de Enrique Gil, se resumen muchas figuras. Sí, bueno, pues en este caso, no solamente el sector de los ferreteros, no solamente el sector de la ferretería, sino el sector del comercio en general de nuestra provincia. Y a través de ello también hacemos esto. Que por cierto, y quizá venga el caso también, desde la propia Federación de Comercio de la provincia de Málaga, FECOMA, hemos puesto en práctica, ya llevamos unos pocos de meses, la Oficina de Integración Comercial, que es algo a lo que hacía relación o referencia también Silvia hace un momento. El canal corto de la comercialización de los productos, en este caso FECOMA se debe a todo el sector comercial de nuestra provincia, los diferentes sectores del comercio, y en este caso el agroalimentario, canalizar el producto de nuestra tierra a través del comercio de nuestra tierra. Claro. Que por cierto nos está costando, y aquí animo a los comerciantes a que participen con más ahínco, es importante. Bueno, pues quédense con esos consejos. Nosotros lo que intentamos en todo momento es enfocar herramientas que después se pueden utilizar en cualquier sector, y lo hablamos muchas veces y lo ponemos como elementos tangibles cuando hablamos de un proyecto especialmente urbanístico, ¿no? Lo comentábamos también con Enrique Nadales. Pero estos proyectos que son intangibles y que no tienen asidero, lo importante es que nos vayan dando una fortaleza para crear nuevos proyectos, o incluso para exigir que los proyectos que se llevan a cabo tengan la certeza y el marchamo de calidad necesario.
Esto es importante que lo tengamos todos presente, esta conciencia autocrítica. Y no tengo tiempo para más, pero hoy voy a terminar el programa muy gratificado porque me ha felicitado públicamente por un comentario que he hecho, Enrique. Y de esta forma, oye, pues eso también es positivo para todos, ¿no? Apliquemos, si es la clave, ¿eh? Apliquemos. Y saben ustedes que lo que estoy diciendo lleva la guasa correspondiente, ¿no? Por la confianza que tengo con Enrique. Pero apliquemos cosas que ya existen y seguramente descubriremos nuevo mundo, simplemente aplicando. No hay que inventar, muchas veces hay que aplicar lo que existe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. No, no, y tendremos que hablar algún día del Museo Ferretero, que eso también es una asignatura que está ahí, muy interesante. Gracias. Gracias. Nos seguimos viendo, seguro, el próximo viernes aquí en Objetivo Málaga.